Y ahora, señoras y señores, en este certamen en que los concursantes, respondiendo preguntas sobre distintos temas que ellos mismos eligen, aspiran a ganar la suma de 50 millones de pesos, tenemos mucho placer en presentar al último participante de la noche. ¡Bienvenido, señor! Adelante. Adelante, adelante. Cargada. Vos dejalo y después hablamos. Sí, fenómeno. Pero largada. Si es un analfa, dice. Pero tiene una memoria de computadora. ¿Su nombre, señor? El Gran Valor. Así que usted es Gran Valor. No, no, el Gran Valor. Bueno, por eso digo Gran Valor. No, señor, mi nombre es el Gran. Así que usted se llama el Gran. Sí, porque no se puede. Sí, sí, sí. Joder, se puede, pero le preguntaba porque me resulta un nombre poco popular. Sí, lo que pasa es que yo cuando nací pesaba 6,900 kilos. Pero bien sanito que era. Y entonces mi papá, para justificar el tamaño, me puso el Gran. ¡Qué valor! ¿Su mamá? Sí, además está el Gran, ¿por qué no va a estar el Gran? Está bien. Señor, señoras y señores, el señor El Gran Valor ha elegido para optar al premio de 50 millones de pesos que otorga nuestro programa como tema diarios de la última semana. ¿Qué, están con bronca? Perdón, ¿decía? No, nada. Permiso. Atienda. Los señores miembros del jurado, de acuerdo con las bases establecidas ya de nuestro certamen, han seleccionado noticias de diversa índole aparecidos en los diarios porteños de la última semana, inclusive hasta el día de hoy. Por lo tanto, tenemos ya la primera. Señor escribano, ¿tiene la gentileza? Muchas gracias, muy gentil. Señor El Gran Valor, antes de la primera pregunta, ¿usted de qué se ocupa? Soy mozo, mozo de café. Ah, una profesión porteña y simpática, además. Sí, pero cansadora, ¿eh? Esta no es la televisión. Señor El Gran Valor, si la suerte llegara a sonreírle y obtuviese usted el premio mayor de 50 millones de pesos, a esa suma, ¿qué destino le daría? Pagar la llave de un café todo mío. Muy bien. Sí, porque le aseguro que hace años que vengo zapando y de esto estoy hasta aquí. Porque hay cada patrón explotador. ¡Vergüenza! ¡Atorrante! No, porque en serio, don Antonio, los mozos de café también somos gente. Si trabajaras tanto como hablas. Ah, no, que me acuse de fiaca no se lo voy a permitir. Pero escúcheme, señor. No, escúcheme. Porque hay que decirlo, señor. Hay gente que en cuanto juntan 4 pesos locos, se creen con el derecho de pisotear a uno. Sí, señor, sí, señor. Pero... eso tendría que haber hecho. Pisotearte esta cabezota vacía que tienes. Señor, no derivemos la conversación, por favor. Pero, señor, usted que es un joven inteligente, que entenderá de mesas redondas de televisión. ¿Tengo o no tengo razón? ¡Toda la razón del mundo, ganón! ¡Así! Nadie se la niega, señor, pero por favor, no perdamos el tiempo. ¿Pasamos a la pregunta por 1,000,000 pesos? Sí. Vamos. Estoy que me salgo de la barra. Pregunta inicial por 1,000,000 pesos, primer recorte. La vendimia en Buenos Aires. Complete usted la noticia. Sí. Bueno, de acuerdo a un convenio cultural realizado entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de Mendoza, este año la fiesta de la vendimia se realizará en Buenos Aires. Sí, señor, correcto. Pero... La Nación, del día martes. Bien, correcto. Ganó 1,000,000 de pesos. ¡Acertó de casualidad! No, no diga eso. ¿Qué memoria tiene para todo, eh? Sí, menos para pagarme la pensión. Señorita, por favor. Ivano, muchas gracias. Segunda pregunta, segundo recorte elegido por 2,000,000 de pesos. Dice así. ¿Qué ocurrió entre Ornella Muti y Marcello Mastroianni? Che, fulero, somos gente grande. Señor, compórtese, por favor. Remítase los hechos. Sí, bueno, parece que se fue un poco la mano mientras filmaban una escena de una película en Ávola, provincia de Siracusa, Sicilia. La cantina se llama Cuore Ingrato, sí, y salió en Crónica Matutina del día miércoles. Sí, señor, correcto. Ganó 2,000,000 de pesos. Y ríanse ahora, ¿eh? Nos reímos, pero lo queremos. Y ojalá le vaya bien. Es un tipo así. Claro. De tanto llevar la bandeja. Por 5,000,000, señor, debe identificar... A lo nuestro, por favor. Sí. Por 5,000,000 debe identificar usted este recorte y ahora, por tratarse de la tercera pregunta, tiene que ubicarlo dentro de la página correspondiente. ¿Está claro? El lugar. El lugar, exacto. Bien. Ahora sí. 1,000,000 de horas de trabajo serán necesarias para aligerar las 7,000 toneladas que pesa la Torre Eiffel a fin de hacerla más atractiva y acogedora. Cuando guste.
Diario Popular del jueves. Sí, señor. Página 5 al centro. Entre un título que dice Mortandad de ballenas en Groenlandia y la esposa de Kempes quiere que largue. El fútbol, por supuesto. Sí, señor, correcto. Ganó 5 millones de pesos. Buenas a todas. Buenas. Luz, mami. Luz, Valor está ganando 5 millones de pesos. ¿5 millones? Pobre Luz, y con eso piensa instalar un café. Nació mozo y morirá mozo, mamá. A pesar de acumular diarios y diarios en su cuarto y aprendérselos de memoria. Cuarta pregunta, cuarto recorte por 10 millones de pesos. El encabezamiento dice, le roban en un colectivo. La pregunta, la línea del colectivo. 60. Sí, señor. La suma robada. 70 palo y chirola. 70 millones y pico. Sí, señor. Ahora, el nombre de la víctima. Era una viuda. Era una viuda. Sí, señor, era una viuda, pero con eso no alcanza. Sí, para la viuda sí, pobre. Señor, el nombre de la víctima y a partir de este momento le doy 10 segundos para responder. 1, 2, cuente despacio. 4, 5, 6, 7. Matilde Mota, viuda de Bordenave. Sí, señor, correcto. Me costó la viuda. Señores, señores, por favor, silencio, que todavía falta algo, ¿eh? Le completo la pregunta. Diario. La Razón, del viernes, edición quinta. Sí, señor. Ubicación. Página 14 al centro, entre un apagón en la zona del Gran Buenos Aires y la esposa de Kempes insiste. Quiero que mi marido largue. El fútbol. Sí, señor, correcto. Ganó 10 millones de pesos. El señor Valor ha cumplido brillantemente su primer ciclo y si así lo desea puede retirarse. Claro, claro que con 10 millones de pesos. No, con 10 millones que compro, los pocillos nada más. No, yo quiero el café completo. ¿Esto significa que usted sigue? Sigo, me quedo a vivir acá. Muy bien. ¿Qué quiere ese animal? ¿Matarme de un infarto? ¿Por qué no se retira con los 10 millones? Porque no le alcanza para la llave. A nosotros sí nos alcanzaría. ¿A usted parece que le piden poca guita al pobre? Con esa memoria bárbara. En un caso de apuro, podría rendir examen por nosotros. Gracias, escribano. Señor Valor, la quinta pregunta por 25 millones. Este es el título del quinto recorte. El uso de los radioisótopos. ¿Eh? El uso de los radioisótopos. Dígame qué 5 temas al respecto van a tratarse en la Ciudad de México. Señor Valor, tranquilícese, sin nervios. Y ahora sí, usted debe enumerar los 5 temas referentes a radioisótopos que van a tratarse en México. Tiempo. Función glandular. Correcto. Hematología. Sí, señor. Investigación clínica. Sí, señor. Metabolismo. 4, falta 1. Y... ¿sí? ¿Y? Bioquímica de la lactación. Sí, señor, correcto. Diario. Clarín, del lunes. ¿Dónde? En el kiosco. No. ¿En qué lugar? ¿En qué página? Página 6. Sí. Arriba hay un título que dice, se descompusieron 5.000 teléfonos. Sí, señor. Debajo dice, siguen las lluvias. Y debajo otro título que dice, se descompusieron 5.000 teléfonos más. Sí, señor, correcto. Ganó 25 millones de pesos. Felicitaciones. ¡Genial! ¡Es un genio! ¡Qué maravilla! Y ahora, señor, un consejo, retírese. Lo lamento, pero sigo a muerte. Se lleva 25 millones de pesos. Es que no me alcanza. Retírese, yo sé lo que le digo. Párate ahí. ¡Párate ahí! ¡Para, Valor! ¡No sigas! ¡No sigas! Quiero un café en serio y no un boliche como ese. ¡Que no lo dejen seguir más! ¡Sigo! ¡Está loco! ¡Está loco! Valor, no puede ser. Señoras, señoras, señores. Hemos llegado al momento culminante de nuestro programa. El señor, el gran Valor, deberá responder la sexta y última pregunta por un valor de 50 millones de pesos. Pero atención, si el señor
no responde correctamente esta última pregunta, perderá absolutamente todo lo acumulado de él. Escribán, muchas gracias. Por 50 millones de pesos. Buena suerte. He aquí el sexto recorte extraído de un diario de la capital y elegido por los señores miembros del jurado. La importancia de la cría Paul Hereford. ¿De los pollos qué? No, perdóname, pero eso no salió en ningún diario de Buenos Aires. Lo lamento, señores. Señores, por favor, doctor, permítame. Gracias. Fíjese, señores, aquí está el recorte. No, perdóname, pero eso no salió. Trampa, lo hicieron a mano. Pero, señores, le quieren robar el pan a un pobre hombre del pueblo, a un futuro dueño gastronómico. No salió ninguna parte. No salió, no salió. Señor, yo mismo recorté la noticia que salió en el Buenos Aires Herald. Es el editorial del día miércoles, señor. ¿Herald? Pero eso es inglés, así no vale, trampa. No, las bases para concurso, señor, dice el diario de Buenos Aires. Y esto es un diario de Buenos Aires. Sí, pero escrito en Good Morning. ¡Que nos devuelvan a Villa y Ardiles! ¡Señores, trampa! ¡Por favor, le pedimos mil disculpas! ¡No le vamos a vender más granos! ¡Manden placa! ¡Manden placa! ¡Ay, derecho, viejo! ¡No puede ser! ¿Pero qué iba a ganar el analfa ese, viejo? Losito, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? Casi gana. Casi. Bueno, ¿qué quieres? Si le traen un diario en inglés. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Pero no sabe inglés. ¿Por qué estará acá adentro? Si no lo escuchaste tocar, perpetua tendrían que dar. Decí que no hicimos nada, si no ya hubiéramos confesado todo con él. 5.000 palos, petiso. Y bueno, Valor, no te preocupes. Algún día se te va a dar la buena, ¿no? Pero decime vos si es un diario para personas, ¿eh? Vení. Vamos a hacer esto acá. Teneme. ¡Cerrá la chuza! ¿Qué hacen los hermanitos Ferrari? Gran Valor estuvo detenido 24 horas. Viene para acá y estamos preparando su recibimiento. Che, con lo que le pasó anoche, encima le hacen esto. Nos debe la cargada de anteayer. Y esta va a ser fenómeno, porque la señorita Goyeneche se mudó a nuestra pieza. Valor no lo sabe y se va a ensartar. ¿Sabes la última que me hizo? Me puso lombrices en el libro de patología. La culpa es tuya. ¿Cómo se te ocurre abrir un libro? Bueno, ya me bocharon dos veces, no quiero que me bochen tres. Pero ustedes, ¿piensa recibirse en serio? ¿Vos no? Mientras la vieja pague. Hasta mañana, doña Lucía. Llámeme temprano. Sí, sí, sí. Hasta mañana. Hasta luego, mamita. ¿Quién es? ¿Cómo salís a estas horas? Ya es medianoche. Mamita, ¿sabes qué pasa? Que nos reunimos en casa de Villanueva. Cinco compañeros para repasar el programa. Ah, bueno. La viejita dulce y buena. ¿No tendría unos pesitos para tirarle al hijito en la indigencia? Ah, espera. Señorita Goyeneche. ¿Qué? ¿Me dijeron que se mudó? De pieza, no de casa. Ah. Hoy me trajeron los muebles nuevos. Entonces los hermanos Ferrari van a mi cuarto y yo paso al cuarto de ellos. ¿Cuándo piensa dar examen usted? ¿Quién, yo? El 17. ¿No me había dicho el 16? Ay, siempre pidiendo, siempre pidiendo. Tomá. Gracias, mamita, gracias. ¿Sabés lo que sos vos? El primer premio de una rifa. Claro que yo me compré el talonario entero. Anda, caminaste. Hasta mañana, mamita. Hasta mañana, querido. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estudie mucho. Chao, hasta luego. ¿Otra vez vas a jugar? Dale, publicalo en los diarios. Alberto, estás metido hasta acá, ¿no? Cuando uno está metido, la única manera de zafarse es seguir jugando. Pero es tu carrera, se lo habías prometido a mamá. Sermones no. Mejor vos pensá en la tuya. Chao. Bueno, llegamos. Ahora decime, ¿hay derecho a que te saquen todo? Me sacaron el cinturón, la corbata, hasta los cordones. Oye, a mí no.
¿Y qué piola? ¿Vos por qué usamos mocasín? Y bueno, a golpes se hacen los hombres, ¿no? Sí, vos necesitas 10 palizas, por lo menos. Bueno, chao, che. Chao, Petito, chao. ¿Qué haces? ¿No te animas a entrar? Qué susto me diste. ¿De dónde saliste, Marco? Fui a ver a Adelita. Ah, Adelita. Con razón no tenés frío. Pero vos sí, y no entrás y te quedás en la calle, ¿eh? ¿Y qué querés? ¿Que entre después del papelón que hice en la TV? ¿Sabés cómo me van a cargar los muchachos? Sí, sí, claro que te van a cargar. Los muchachos y otras personas. Y también vos, Valor. ¿Cómo no te retirás con los 2.500 palos? Pero ¿cómo podía imaginar esa maniobra del Wall Street en mi contra? ¿Te das cuenta? Cazaba esos 5.000 palos y me paraba. Mi sueño hecho realidad. Café y bar, gran valor. ¿Te mostré el proyecto? Sí, me lo mostraste, me lo mostraste. ¿Sabes una cosa? Cuando yo sea rico, te voy a hacer mi socio. Y el sueño va a ser de los dos. Hablando de sueños, Luz todavía no se acostó. Qué junadita que la tenés, ¿eh? Sí, como es cuadrada. La ventana, no Luz. Dale, vamos, entremos. Ah, dale, entremos, Valor, vamos. Dale. Bueno, no te cuento. ¡Ay, pero
se me ocurre algo. ¿No serán ellos? Luz, ¿pasa algo? Nada, perdonen. Tanto escándalo a estas horas. Sí, pero después de la mañana hay que levantarse bien temprano para ir a la oficina. Fueron ellos, ¿no? No, mamá, dormían. Pero ya me imagino quién es. Acuéstense. ¡Nena! ¡Payaso! ¡Luz! ¿Café? ¡Cafecito! Tengo seis, café seis. Permiso, no te pudiste. Utiliza la televisión para desprestigiarme nada más. Sal un poco de la pantalla, sal. Ah, y eso de que soy un explotador, dímelo a la cara, dímelo. Pero, don Antonio, lo dije simbólicamente. Simbólicamente. ¿Qué dicen los triunfadores del pasado mañana? Apartando, sacando los fasolari, vamos. Gracias. Eso es. Ahí tienen, bien tiré. Todavía no le hablaste al pescano. ¿Y para qué? ¿Pero cómo para qué? ¿No estás saliendo con la hija, vos? Ah, Adelita no quiere. Dice que tengo que esperar. Un año y medio llevo de paciencia ya. Claro, ¿y Adelita? Y Adelita espera. Vos sabés cómo es el padre. No quiere juntar el noviazgo de su hija con los estudios. Sí, pero vos tenés que insistir. Mientras siga siendo muerto de hambre, no puedo. También vos, con tanta mercadería que hay en Buenos Aires, justo te venís a enamorar de la hija del decano. Yo no me arrepiento. Ah, bueno, te arrepentí. Pero después el que te aguanta los suspiros de noche soy yo. Ah, Adelita. Y uno que no termina de recibirse. Yo termino con los últimos exámenes. Pero no podés comparar. Vos agarraste para el lado de la farmacia y tu primo para el lado de la medicina. ¿Pero qué entenderás vos? ¿Cómo que entiendo? Pero te das cuenta que la cosa es ambilateral. Por ejemplo, ¿quién es el médico? El Napoleón que ordena. ¿Y el farmacéutico qué hace? Es el Colimba que obedece. Además, no se puede comparar nunca. Va una mujer a la farmacia y dice, ¿me da dos aspirinas? ¿Cómo no, señora? ¿Qué tiene? ¿Cuánto es? 50 lucas. Va la misma mujer al médico, dice, ¿dónde le duele, señora? Acá. Es apéndice, hay que operar. Son 2000 palos. ¿Te das cuenta que hay un desfasaje? ¡Oye tú, gran balón! La voz del capitalismo. Menos conversación y más trabajo. Perdón, muchachos, los dejo. Tengo clase de inglés. Voy, Mr. Anthony. ¿Qué haces, petaca? ¿Y a vos cómo te fue? ¿Cuánto hiciste hoy? Chau. Y bueno, ánimo, no te achiqué. Bueno, a buena hora te lo digo a vos. García. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde salís? De cualquier parte. ¿Rindieron patología? Martín y yo sí. Sí, aprobamos raspando. Qué misa brava, no sabés. Tres fieras. ¿Y vos? ¿Por qué no rendiste? Por eso mismo. Como no soy domador. Chao. Chao. Hola. Ah, ¿qué hace, Alberto? ¿Cómo te va? Mal me va. ¿Qué pasa? Llego a la casa y a la vieja y a Luz se la llevaba el diablo. No quieren ni oír hablar de vos. ¿Qué pasó anoche? Sabotaje de los hermanos Ferrari. La solterona me vio en calzoncillos. Habrá sido su debut. Che, ¿qué pasa? ¿Están muy cabreras? Mucho, pero vos no te preocupes que yo te voy a dar una mano en eso, ¿eh? Gracias, Albertito. Escúchame, ahora yo necesito que vos me des una mano a mí, ¿sabes? Sí, decí. ¿No tenés 10 palos? ¿Estás loco? Vos ni de gallinero. ¿Por qué no le pedís un adelanto a don Antonio? Al gallego. Le pido un adelanto, me mata. Y sabe que un entierro hoy en día sale mucho gasto. Total, él hace la caja toda la semana. Y yo mañana mismo te lo devuelvo. Alberto, ¿cuántas veces te dije que la caja no? ¡Mozo! ¿Qué van a tomar? Dos vermut con ingredientes. Con ingredientes. Como ustedes se merecen, muchachos. ¿Me saca el librito, por favor? Gracias, muy amable. Vení, gran valor.
había sido muy servicial. Ah, perdóname, Alberto, pero a mí hay tres cosas que nadie me toca. La vieja, la caja... ¿Y qué otra? La bandeja. Se hizo salame, ¿eh? Y a este no le cuesta mucho. Seguro que era bien y nos pide explicaciones por lo de anoche. Hacete el burro. Achicando el divague, ¿eh? Tengo un chiste que es genial, muchacho. ¿Ah, sí? Un tipo le dice al otro, ¿usted lo mira el inglés? Y el otro le dice, si es chiquito y se deja. ¿Lo casaron? Sí. Y a vos, hablando de chiquito, ¿qué haces, petizo? Vos cuando tenés que lustrar una bota no llegás, ¿eh? Teniendo... Eso es. Ahí. Que lo disfruten. Gracias. Mirá vos, encima nos cuenta chistes. Sí, la verdad es que tendríamos que hacer las fases, ¿no? Mm. Bueno, salud. Salud. Mira qué tipo. ¡Che! ¡Le robaron la guitarra! ¡Marchen dos baberos, dos! Ese chisme tan bueno, ¿se fijará en vos? Sí, te afeitaste con la nueva Prestobarba 3 de Gillette. Sus tres hojas y nueva banda con tres veces más lubricación te dejan menos irritación y toda su atención. ¡Familia! Lee en voz alta, por lo menos, ¿no? Ah, bueno. Aumento notable del robo de autos. Cada vez más se estila el robo a punta de pistola. Que puede costarle la vida al dueño del auto. Llega un unitario basado en hechos reales. Los robos y estafas más impactantes de los últimos tiempos. Botines. Este domingo, capítulo 2. Autocontrol. Botines. Estreno todos los domingos a las 21. Solo por volver. Mi nombre es Ana y tengo un problema. Me enojo cuando las cosas se acaban. Pero me enojo en serio. Puede escapar. Bueno, terminamos. Pensé que nunca iba a encontrar un momento de paz, pero por suerte me equivoqué. Magistral es el detergente que dura mucho tiempo, porque su nueva fórmula más espesa hace que sea más fácil usarlo de a gotitas. Y así lo tenés con vos 8 semanas. Cada región del país tiene su color, su riqueza, su sabor. Cuando tomo Amargo Marolio, encuentro en cada botella lo mejor de lo nuestro. Amargos Marolio. Más sabor, más salud. Este domingo, pasá la mejor tarde viendo, a las 13, La Fiesta de Todos. A las 14:50, La Colimba No es Guerra. A continuación, a las 16:30, Más allá de la aventura. Y finalizamos con Gran Valor en la Facultad de Medicina, a las 18:20. Este domingo, cine de aventura, solo por volver. ¿Sabés por qué tu cabello necesita a Patricia Allen? Porque tu cabello te identifica y habla bien de vos. Por natural, brillante y luminoso, Patricia Allen nutre y fortifica tu cabello, aportándole brillo y docilidad. Patricia Allen hace que tu pelo hable de vos. Al igual que él, lucite vos también en tu cocina. Con vinagres Marolio, auténticos y saludables. Vinagres Marolio, el especialista en ensaladas. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Hace 15 años que alguien los cuida. Los cuida del paso del tiempo, del deterioro, los cuida del olvido. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar por una ley. No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios y no será la última. No perdamos la memoria. Cavas San Julián, un clásico para todos los días. Pero yo tengo miedo por vos, hija. Sí.
¿Sí? Yo también tengo miedo. López Pondal es muy poderoso. Ya lo sé. Muy poderoso, ¿eh? Ya lo sé. Ah, papá, estás más gordo, te vi en la foto. ¿En cuál? En la de la tapa de la revista Prisma. Este hombre lo mandó a matar, sin importarle nada. Es un asesino, mamá. Laura y Zoe. Sí, todos los martes a las 22. Solo por volver. ¿Sabes? ¿O no sabes algo de mi hijo? No, por supuesto no. Ocúpate de saber. Hacia usted fue injusta y me arrepiento de ella. Podríamos conversar a solas. ¡Es buenísimo! Dale. Déjame seguir. Esta noche lo esperaré en la habitación de la señorita Gusinelli. Única manera de evitar sospechas. Entre sin llamar y hablaremos. Si durante la comida me encuentra fría y descomedida, no se atemorice. Debo disimular frente a mamá. A ver, a ver, a ver. Por Dios, no le muestre a nadie esta carta. Su arrepentida amiga, Luz. Buenas. Su amabilidad. ¿Qué tal? Provecho. ¿Qué dice Penélope? ¿Que está tejiendo una bufanda colectiva para el tren de infantería? Qué facilidad de palabra. ¿Quién está acá? ¿Qué tal el dúo Viruta y Chicharrón? En esos ojos. ¿Valor no se habrá dado cuenta de la hora que es? Gran valor. Ah, ya va a venir. Permiso. ¡Qué pinta! Bueno, bueno. Después protestan porque la comida está fría, ¿eh? Bueno, los fiambres por lo general están fríos siempre. ¡Qué elegancia! ¿No estarás por casarte? ¡Te felicito! Bueno, todavía soy un poco pichón para eso. Un profesor universitario no es lo mismo que un profesor del colegio secundario que conoce a todos sus alumnos. El profesor Lustari, por ejemplo. A mí no me conoce. Ni siquiera sabe que salgo con su hija. Además, en pleno siglo XX, los padres que tienen que meterse. Luz tiene razón. A veces hay cosas que conviene hacerlas a espaldas de los padres. ¿Pero quién le habrá pedido opinión? ¿Por qué te reí? ¡Qué cancheras son las mujeres! ¡Cómo disimulan! Dígame, Márquez, ¿cómo es ella? Mi primo la conoce. ¿Qué le diga? Preciosa. Entonces, ¿ese hombre por qué se opone si no lo conoce a usted? ¡Oye, habla! El padre no quiere que esté de novio hasta que termine sus estudios, y menos con un muerto de hambre como yo. Márquez, pero usted tiene un pariente rico, ¿no? El mismo que tengo yo. ¿Y de qué nos sirve? Nuestro tío es una eminencia médica en Madrid. Un eminencísimo es. Más de una vez me escribió diciéndome que me fuera a estudiar con él. Revalidando, ¿no? Claro. Mil veces le escribió. Pero, ¿qué voy a hacer, no? Tengo a mis padres en pergamino y además a Adelita. ¿Qué me voy a ir a Madrid yo, no? ¿Te imaginas yo y Márquez en España? Márquez y yo. Ah, me van a dejar afuera a mí, que soy el de la idea. El burro va adelante. Va, entonces este va a llegar primero. Esperá que lleguemos nosotros a España, ¿eh? Mamá, me voy a acostar y
y a estudiar un ratito. Bueno. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Dulces sueños. Chao, Luz, hasta mañana. Qué temprano se acuesta Luz. Y algo tendrá que hacer. No es la única. Yo también tengo algo que hacer. Con permiso, ¿eh? Hermosa la tertulia. ¿Y a este qué le pasa? ¡Por fin solos! Que haya algún error de imprenta. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es? Doña Lucía. Ah, sí, un segundito. Adelante, la puerta está abierta. ¿Qué tal? Justo me estaba por acostar. ¿Puedo ayudar en algo? La señorita Goyeneche tiene un ataque. Bueno, pero hay muchos médicos en la casa. Sí, y hay muchos sinvergüenzas. ¿Pero qué se ha propuesto? De primero anoche, después ahora. Bueno, yo no sabía que la señorita Goyeneche había cambiado de habitación. No lo sabía ayer. Sí, y acaba de meterse hoy de nuevo en su habitación, ¿no? Pero vestida. Ay, seré feliz el día en que deje de verle la cara. Siempre de payaso. ¿Hasta cuándo de payaso? Señorita Luz. ¿Qué pasa? Si yo entré en su habitación, fue por la carta que usted me mandó. ¿La carta? ¿Qué carta? ¿Cómo qué carta? Aquí la tengo, escrita por su propio puño y letra. A ver, deme. Lea. Pero esto es increíble. En la facha. ¿Cómo puede creer que yo le escribiría una carta? Y además esta. Lo han vuelto a tomar por sonso. Bueno, parece que no es tan difícil. ¿Qué me decía, Alfredo? También vos, viejo. Entrás en todas, ¿eh? Ah, no, pero si yo no me desahogo con algo, reviento. Madrid, 15 del 4 del 81. Querido sobrino, hace tiempo que te debía esta carta. Por información de tus padres, sé que estás a punto de coronar tu carrera en Buenos Aires. Y como debo viajar a la Argentina en gira de conferencias, habrá llegado el instante de conocerme. Siempre soñé que un marqués heredaría mi pasión por la medicina. Muéstrame tu licencia de graduado. Y tu consultorio íntegro será el primero de mis regalos, ¡ole! Me hallaré en esta a fin de año. Y como según el cálculo de tu padre ya te habrás graduado, hablaremos largo y cariñosamente de doctor a doctor. Tu tío que te quiere aunque no te conozca, Jaime Márquez. ¿Te das cuenta, mi amor, cómo ya todo está a punto de solucionarse? La solución está condicionada por mi diploma de médico. Mi tío va a llegar de España con todas sus ilusiones puestas en mí y yo todavía voy a estar en veremos. Para el caso es lo mismo, materia más, materia menos. No, Adelita, no. Una cosa es que él llegue y yo le diga, tío, me recibí. Y otra cosa es que venga y yo le diga, mira, tío, me faltan una cantidad X de materias. Una cantidad X no, te faltan tres y sos muy inteligente. Doctor Alfredo Márquez. Lindo médico sin chapa va a encontrar mi tío Jaime cuando llegue a Buenos Aires, ¿eh? Todavía. No, doña Lucía, estoy haciendo las empanadas del perdón. Apúrese, que necesito la cocina. Y llévela. ¿Se puede? Adelante. Entra, Valor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Una empanadita?
Bueno, era hora que hiciéramos las paces, ¿no? Para eso las hice. Estas son de bizcacha, estas son de carne. ¿Bizcacha? Bueno, comé la de carne. La bizcacha es un poco salvaje. Esa, esta de carne. Che, te salieron bien, ¿eh? Si no, no las comería yo. Métale, coman. Riquísimas. ¿Acaso el relleno un poquito pesado? Poco pesado, ¿no? Ustedes como estudiantes de medicina tendrían que saber que el papel picado no se digiere bien. ¿Papel picado? Sí, papel picado. El día que ustedes falsificaron la carta y yo entré como un caballo, me hice una promesa. A esto la carta se la hago tragar. En empanada, pero se la tragaron. Ay, Luz, esta vez yo no tuve la culpa, ¿eh? Ya lo sé. Lo que pasa es que yo quería darle las gracias. ¿A mí por qué? Bueno, por todo lo que hace por Márquez, por cómo lo ayuda en sus estudios. Gracias. Usted se las merece. Márquez se las merece. ¡Va, los dos se las merecen! ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Me serrucharon el piso, pero la carta bien que se la tragaron. ¿Sabe qué tipo le dice, querés comprar un reloj? Y el otro le dice, puede ser, ¿qué marca? ¿Y qué quiere que marque? Las horas. A mí es buenísimo. Es bueno, don, es bueno. ¿Vas a dar cirugía? No, la dejo para más. Tengo dos tostados, dos. Alor, vení. ¿Sale vení. Un tostado más? No, vení. Suspende el último tostado. Vení. ¿Sabés que volvieron a limpiarme? ¿Pero vos qué hacés? ¿Dónde vas? ¿A la timba o a la tintorería, nene? No, lo que pasa es que tengo poco resto. Y cuando me llega el momento del desquite, estoy cero alá. Te pasa igual que a mí cuando juego al chinchón. Balón, tírame una sobra. Lo lamento, no te puedo tirar ni un piolín. Vení. Metele que se pasan los tostados. Está bien, pero yo lo lamento por Luz y por la vieja. Pero vos me obligás. ¿Yo te obligo? ¿A qué te obligo? Y yo sé dónde mi hermana guarda sus cosas, así que con empeñar el anillito, ¿eh? Pero no podés hacer eso, Alberto. ¿Y qué, vos me dejás alguna alternativa? Está bien. ¿Cuánto necesitas? ¿Hola? Sí, soy el doctor Lustari. ¿Quién habla? Sí, diga. ¿Cómo dice que se llama? Se llama... Alfredo Márquez. Y es estudiante de medicina. Alumno de su cátedra, doctor. Adelita, ¿quién es Alfredo Márquez? Un amigo, papá. Un amigo tuyo y un alumno mío al que no conozco. Sabéis que soy de pocas palabras. Esto empieza aquí y esto termina aquí. Déjense de pavadas. Papá, no entiendo nada. ¿De qué hablas? Sabéis perfectamente mi pensamiento. Nada de noviecitos hasta que te recibas. Y menos con estudiantes que luego nunca terminan sus estudios. Pensar que ya me tragué todos estos libros. Sé que soy un burro, que no tengo la menor idea de lo que se trata. Pero me los tragué. Bueno, te vas a dormir, Valor. No, dale, que yo todavía aguanto, cachoma. Bueno, muy bien, entonces sigo. El EEG significa un medio muy importante para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas. Fundamentalmente en los siguientes casos. A. Algunas arritmias y defectos de conducción. B. Infarto miocárdico. C. Efectos medicamentosos. No, efecto medicamentoso viene después. C, hipertrofia ventricular de la cardiopatía congénita. ¡Qué bárbaro, Valor! Sí, pero memoria del oro. Repito y no me queda nada. ¿Qué corno será cardiopatía congénita? Parece el nombre de un conjunto de rock, ¿no? Mirá si vos hubieras estudiado, Valor. Sí, ¿con qué herramienta? Yo soy como el caballo que conoce el camino del pesebre, ¿viste? O sea, el caballo de la buena memoria. La que sabe es Luz. ¡Qué bocho tiene esa piba! Va, bocho y algunas cosas más. ¿Sabes una cosa? Luz sabe de todo, menos lo más importante. ¿Qué cosa? Que a vos te gusta. Sí, pero eso es importante para mí, no para ella. La verdad que no me da ni la hora. ¡Sí, las cuatro! No tomo café porque me desvelo. Hago un poco de yoga y me acuesto. Ahora me tenés que ayudar vos a mí. Bueno, dale. Abajo, ¿no? Y bueno, mañana será otro día. ¡Qué tuerca que hace!
¿Qué tal, abuela? ¿Qué está tejiendo? La avenida Rivadavia, que no se acaba nunca. Oh, ¿sabes el frío que hace afuera? Me imagino. ¿Sabes qué bien me vendría un coñacito, no? Vamos a la cocina, es ahí. ¿Ahí en la cocina? Claro. Bueno, vení, haceme de San Bernardo. Yo. Pero sin ladrar, ¿eh? Claro. Venga, anótese también, abuela. Llega, ¿eh? Sí, pero no tengo mucho hambre, doña Lucía. Además, me siento como molido. Ah, estará por engriparse. Marqués, ¿cuándo viene su tío? No se moleste, atiéndolo. Gracias. A fin de año, doña Lucía. Ajá. Quiere encontrarme recibido. Te encontrará recibido. ¿Con lo que vos estudiás? Y mi secretario también. Ese, una bestia, que no sabe la tabla del 4. ¿Hace falta llamarlo bestia con lo que se preocupa por tu primo? ¿Qué? Lana. ¿Qué? Lana. ¿Qué decís, Valor? La naca, la cana. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Alfredo Márquez. Servidor. Ah, soy yo, señor. ¿Dónde duerme? Conmigo, señor. Pero en camas separadas, ¿eh? Llévenos. Son camas chicas, ¿no? A la habitación. ¿Pero para qué, señor? Sin preguntas. Está bien, bueno. No seas curioso, Alfredo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasó? Tranquilo. Que acá en la seccional conozco un preso que tiene cualquier cantidad de influencias. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? La policía en mi casa. Dios mío, ¿qué habrá sucedido? Vaya a saber. Es la primera vez que yo veo esos papeles. Además, dígame, ¿qué hay adentro de esos papeles? El laboratorio decidirá. Acompáñenos, vamos. Pero le repito que yo no tengo nada que ver. Mejor así. Un momento, señor, un momento. No te dejes avasallar. Cuidado que hay gente que a veces se hace pasar por lo que no es. ¿Cómo me demuestran ustedes que son policías, eh? ¿Para qué habré pedido la demostración? Esto de estar en cana ya se me está haciendo costumbre. Este es el que hizo famoso a San Juan. Tiene que haber algún error. Ese chico sería incapaz de cometer un delito. Pienso lo mismo. Saldrá en pocos días. Pero qué macana, ¿eh? ¿Macana? Y en cuanto lo hagan perder unos días, no tendrá tiempo de preparar el examen. Pobre Alfredo. El hombre elefante. ¿Valor? Presente. Chao, hermano. Bueno. Y no te preocupes, sé que en cuanto venga el informe del laboratorio salís como un tejo. Bueno, que no tarde, porque se me pinche el examen. No, después cuando salís apretá. Chao. Chao. Chao, Recedito. Permiso, señor. El detenido. Puedes irte. ¿Y Alfredo Márquez? Eso es cosa nuestra. ¿Le puedo traer cigarrillos? No te preocupes. A los detenidos le damos habanos importados. Ah, con razón hay tantos chorros. Se ve que se corrió la voz. Ha sido Górico. Broma de estudiantes. Y de paso lo molestan a uno, ¿sabes? Con todos los informes de drogas que hay que realizar. Doctor, teléfono. Sí, voy. ¿Cómo te fue? Moví cielo y tierra, pero no pude hablar con él, ¿eh? ¡Eh, Valor! ¡Está lejos! Voy, don Castillo. 4 días y sigue incomunicado. ¿Pero cuándo llega el informe del laboratorio? Ya les dije. El químico en jefe tiene la precisa. Pero el tipo tuvo un infarto y se armó un desparramo infernal con los informes y las muestras.
Hay un lío bárbaro. ¿No puede averiguarse el asunto de otra manera? El informe legal es secreto. Es una rutina. ¡Muchachos! Pero... a Márquez le levantaron la incomunicación. ¿A qué altura, señor? Y el químico sigue en terapia intensiva. Pero mejora, ¿eh? Esto tendrá que aclararse tarde o temprano, ¿no? Si todos tenemos confianza, no sé por qué no la tenés vos. Ya sé que se va a aclarar. Mira, yo estoy seguro que un día voy a encontrar al tipo que me metió en esto. El problema es cuándo, ¿no? Lo que pasa es que hay canas que duran un kilo. El conde de Montecristo estuvo como 20 años preso. Cállate, no seas animado. ¿Viniste a darle ánimos o a reventarlo? Un poco de silencio, señores. Me desespero pensando en el examen. Pero tío Jaime comprenderá. Ahora qué raro, Jaime Gallego, ¿no? Bah, si está Jaime de Mormón. Lindo papel voy a hacer con nuestro tío cuando llegue a Buenos Aires. En lugar de encontrarme en la facultad, me va a encontrar en la casa. Cuando esté en Buenos Aires, ya habrás pasado el mal rato. Y nadie le dirá una palabra de todo esto. ¿Pero por qué no puedo ir a verlo? Alfredo me pidió encarecidamente que no fueses. Le harías mucho daño. Y además podrías comprometerte. Visitaría a mi novio, no a un delincuente. Bueno. ¿Bueno qué? Todo se ha puesto muy difícil. ¿Pero podés suponer de que Alfredo es culpable? No, no. De ninguna manera. Pero la vida a veces nos da sorpresas. Jorge, ¿vos sabés algo? Yo solo sé una cosa, verdaderamente cierta. ¿Cuál? Que si llegan las horas malas para vos y hay que sufrir desilusiones, me encontrarás a tu lado como tu mejor amigo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Hay bronca? No, no. Decíselo vos. Mira, estuvimos pensando. ¿Vos le tomaste las lecciones a Márquez de este libro? Sí, de ese y de muchos otros. Nelson, busca una página al azar y hace la prueba. Coma. Estado de sopor profundo. Seguí. Con pérdida total o casi total de la conciencia, de la sensibilidad y la motilidad voluntaria, con conservación de las funciones vegetativas. ¿Y? ¡Hijo! Eosinófilo blasto. Seguí. Célula madre del sistema de los eosinófilos. Che, ¿pero qué es esto? ¿Un juego nuevo? Mira. Como viene la mano, Márquez no podrá llegar a tiempo a rendir el examen final. ¡No me diga! ¡Qué mala suerte! Esa mala suerte podrías interrumpir la voz. ¿Qué hay que hacer, una colecta? ¡No! ¡No! ¿Qué colecta? Hay una sola manera de salvarle el año. ¿Una sola manera? ¡Sí, sí vos! ¿Yo? Sí, el día del examen. Te llamarás Alfredo Márquez. ¡No! ¿Por qué vas a rendir el examen en nombre de él? ¡No! Tenés entre tus manos la suerte de tu mejor amigo. Escúchame, si quieren que dé la cabeza por Alfredo Márquez, doy la cabeza. ¿Es eso lo que están pidiéndole? La cabeza sí, pero el examen no lo doy. ¡Permiso! ¡Para! 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 Déjenmelo. Convencelo, vos podés. Está bien, voy a tratar. ¿Quién es? Valor, abra. ¿Por qué no sale? No, perdóneme, Luz, pero no pienso abrir. Está bien, vamos a hablar así. ¿Me oye? Sí. Esto que le propusieron los muchachos parece un disparate. Pero bueno, yo estoy en ese disparate, ¿no? No es la primera vez que un estudiante rinde examen por otro. Muchos estudiantes crónicos han vivido así, poniéndole precio a la sustitución. Claro que, bueno, usted tiene un corazón demasiado noble como para pretender sacarle ventajas al examen de Márquez. Pero si se decide rendirlo en algún momento, estoy segura, lo hará en nombre de ese espléndido corazón que tiene. Y si usted les dice a los muchachos que sí, yo le ayudaré a memorizar todos los libros de Márquez y estaré a su lado hasta último momento. Claro que nadie lo obliga a nada, ¿no? No solo le hará un gran favor a un amigo, sino que yo pensaré mucho mejor de usted. Piénselo. Cuando en marzo del 32 ofrecimos por primera vez el vale-mecum de poder... Thank you.
como el arroz nomás. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. No lo esperábamos hasta enero, doctor Márquez. ¿Por qué ha anticipado el viaje? Circunstancias familiares. Tengo un sobrino al que no conozco, que se graduará este año, y quiero presenciar de incógnito su examen final. ¿De incógnito? Alfredo lo conozco solo por correspondencia y le ocultaré mi presencia en la Argentina hasta que se reciba. Y espero estar presente en el examen tras la cátedra, bueno, si usted me lo permite. Por supuesto, doctor. ¿Quiere decir que su sobrino se llama...? Alfredo Márquez. ¿Lo conoce? Hay tantos alumnos. No consigo ubicarlo. Aunque alguna vez, creo, mi hija me ha hablado de él. Me parece que son buenos amigos. Pues le ruego que no le diga a su hija nada de esto que me propongo, porque si ella se enterase, destruiría ante mi sobrino la sorpresa que quiero darle. Descuide usted, doctor Márquez. No sabrá una palabra. Entonces, ahora las cosas cambian. Por supuesto. Alfredo Márquez deja de ser un estudiante de mala muerte para convertirse en heredero de una notabilidad. El doctor Márquez me lo ha dicho. Antes de volver a España, lo dejará instalado y rico. ¿Quiere decir que Adelita no había elegido mal? ¿Cuándo dije yo que había elegido mal? Eso no, pero lo que quiero es que no esté noviando mientras estudia. Hola. Hola. Buenas. ¿Saben algo de Márquez? Nada. ¿Sigue preso? Sí. Hola. 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 ¿Y cuándo tenía que rendir examen? Pasado mañana. ¿Y cómo va a ser? Y tendrá que rendir en la próxima mesa. Si entonces está libre, ¿no? Un estudiante como él. Chao, chicos. Chao. Chao. ¿Qué tomas? Nada. Vine de pasada. ¿Qué haces? No. Estaba rezando. ¿Para qué? Y bueno, para ver si lo sueltan a Márquez y pueda rendir. Aunque lo soltasen hoy, no sé cómo haría para rendir un examen que no preparó. Pobre tío Jaime, qué desencanto se llevará cuando venga a buscar un médico y encuentre un preso. ¿Lo decís con un tono? ¿Qué tono? No sé, como si eso te hiciera feliz. Avisa, si yo pudiera ayudarlo, lo ayudaría. ¿Qué hora es? 11:45. A las 11 me tengo que encontrar con Adelita. ¿Para qué? Y la pobre está un poco triste y yo trato de darle ánimo. Chao, gran valor. Te digo una cosa, este tipo a mí cada vez me gusta menos. Che, tenés que sacarte una foto de 4x4. ¿Para qué? Para cambiarla por la de Márquez en la libreta universitaria. Valor, vení. ¿Ya preparó la cámara? ¿Qué cámara? Vení. Ah, como dijo de la foto. Fíjate. ¿Sabés quiénes son esos? ¿Qué son, los dueños del buzón? ¿Te lo quieren vender? Son acreedores. Hoy es el último plazo que me dieron. Si no salgo de aquí con la guita, me revienta. ¡Y llamemos a la policía! ¡Vení! ¿Qué haces? ¡Vení! ¡No, pará! ¡Pará! ¡La policía no! ¡La policía no! Ya me previnieron. Si llego a meter en esto a la policía, se la van a desquitar con la vieja y con Luz. No, con Luz no. Yo ya arreglé con un usurero, ¿viste? Pero recién me da la guita el lunes. ¿Y por qué? ¿El lunes cobra el basurero? ¡Usurero, te dije! ¡Ah, usurero! Valor, ahora no te estoy pidiendo para jugar. Ahora te estoy pidiendo para salvar el pellejo. Pensá que si me llega a pasar algo, Luz se volvería loca. No, no, eso no, Alberto. Y además, si llega a saber que vos me pudiste salvar y no me salvaste, bueno, te iba a odiar para toda la vida. No, vos no podés hacerme eso, Alberto, ¿eh? Y bueno, entonces salvame antes que me pasen a devuelvo. El lunes te lo devuelvo, créeme. ¿Cuánto precisás? 50 palos. ¿50 palos? Ya sé que vos no lo tendrás, pero en la caja hay. No, ya te dije que la caja es sagrada. ¿Y la vida del hermano de Luz qué es? Pero don Antonio me manda Villa Devoto. Don Antonio no tiene por qué enterarse. ¿Cuándo hace la caja? El lunes a la noche. Y bueno, yo el lunes cuando abran los bancos te lo devuelvo. ¿Y si hay feriado bancario? ¿Qué decir? Mira, mira. Uy, qué cara de identikit. Apúrate que viene. Pensá en Luz. Ella se va a enterar que le salvaste al hermano. Sí, espérame en esa puerta. Y disimula que Paco de Lucía está mirando. Thank you.
mamá, pícatelas. Sos gaucho. Sí, Juan Moreira también era gaucho y lo clavaron en una medianera. Gracias. Che, el lunes sin falta, ¿eh? Hermano, te lo juré. ¿Y la guita? Aquí. ¿Mordió? Este siempre muerde. Permítame, doctor. No, no, de ninguna manera. Es usted nuestro invitado de honor. Bueno, muchas gracias. Presiento qué momento tan especial está viviendo usted. Imagínese, doctor. Llegar a conocer aquí a mi sobrino y heredero. ¿Cuál de ellos será? Pocas veces vi tanto pánico retratado en el rostro de un alumno. ¿Cuál dice usted? Aquel, el que está sentado en la cuarta fila. El que está sentado junto a la alumna rubia. Uy, me enfocaron con la mira telescópica. Me parece que se dieron cuenta. Permiso. Sí, no. Sin embargo, parece ansioso por examinarse. No lo conozco. Yo tampoco. Uno de tantos. ¿Comenzamos? Cuando guste. ¿Cuál de todos ellos será el de mi sangre? Señores, comenzaremos. Benvenuto Marta. Mañana. Buenos días. Buenos días. Saque bolilla. Sí, doctor. Cuatro. Uy, un fiambre. Valor, es únicamente un cuerpo para el examen. Ay, si mi examen va a ser de cuerpo presente, yo me voy. Sí, sí, sí. No. Señores, silencio. ¿Qué bolilla elige? La 4, doctor. Saque bolilla. Cuando aparezca la camilla con el cuerpo, el gran valor se nos vuelve loco. Y tiramos de esa forma a la calle todo el examen de Márquez. Por si nos fallan todas las combinaciones, tengo preparada la artillería. Mira, no creo que haga falta. Yo me animo. Puede retirarse. Gracias, doctor. Ha llegado para usted el gran momento. ¿Cuál de estos rostros despejados e inteligentes será el suyo? Enseguida lo sabremos. Márquez Alfredo. Márquez Alfredo. Presente. Márquez Alfredo.
¿Es usted Alfredo Márquez? Servidor. ¿Su libreta? Sí. Sírvase. ¿Pero qué es esto? El bolillero. La libreta. ¿Tintorería? ¿Cigarrillos? Sí, mis gastos personales. Señor Márquez, a mí no me interesan sus gastos. Cuestión de estatus. El doctor Lustari le pide su libreta universitaria. Ah, la colorada. Sírvase. Saque bolilla. ¿Y acá? ¿Y de dónde va a ser? Se ve que es falta de grasa. ¿Vale así? Sí, cómo no. ¿Qué bolillas extrajo? Palito y fraile. ¿Palito y fraile? ¿Qué es eso? 11 y 13. Ah, dialecto. ¿Cuál elige? Las dos son del mismo tamaño. Vaya, me satisface observar que el alumno conserva el sentido del humor en los momentos críticos. Doctor, ¿usted me permite que yo lo examine personalmente? Doctor, ninguno con más derechos que usted. ¿Y? ¿Listo? ¿Le costó mucho? No, al ordenán se lo arreglamos con 10 palos. Veamos una pregunta al azar. Bolilla 11. Vamos a ver, ¿qué se entiende por metandrostenolona? Es un derivado esteroide de fuerte acción anabólica. Correcto, hijo mío, correcto. Bueno, veamos ahora. ¿Cómo puede provocarse un infarto hemorrágico de epiplón? Bueno, es fácil, fácil. Puede ocurrir por la formación de un vólvulo. Exacto. Adelante, por favor. Pasemos ahora a la parte práctica del programa. Venga. Ahora usted tiene que descubrir. Estoy seguro que está abajo. Descubra. Vamos, destape. Destape. Alumno Márquez, el profesor está pidiéndole que descubra el cuerpo. Gracias. El cuerpo de la camilla. ¡Ay, es mujer! Tiene las uñas pintadas. Por aquí no, por el otro lado, por allí. Por allí no tiene las uñas pintadas. Destape. Vamos. ¡Está muerta! Pero claro, ¿cómo quería que estuviera? Es que está igualita. Vamos, vamos. Alumno Márquez, suspenda expresiones que no tienen ningún sentido. Querido colega, bueno es que un médico conserve la capacidad de emocionarse. Vamos, hijo, vamos. Luz, luz. Pero hombre, si aquí adentro se ve estupendamente. Valor, estoy viva y quiero ayudarlo. Disimule. Alumno, descubra totalmente el cuerpo. No, a ella no. Alumno, los alumnos que le precedieron no titubearon en descubrir los cuerpos. Pero eran masculinos, ella es femenina. Señor Márquez, vuelvo a encontrar exageradas sus expansiones. Doctor Lustari, ¿por qué le negaríamos a un médico el deleite de respetar el pudor de las damas? Usted perdone, profesor, pero este es un examen de cirugía, no de galantería. Alumno, ¿cómo investiga usted la presencia de líquido en una pelvis femenina? Femenina. Haciéndole una punción del saco de Douglas. Bueno, haciendo una punción en el saco de Douglas. Bueno, ya supe. Ahora lo vamos a poner a prueba a usted. Dígame, ¿en qué patología se usa la naloxona? ¿Naloxona? ¿Naloxona? No lo sabe, ¿verdad? Se lo voy a decir yo. Naloxona es una droga que se utiliza para el tratamiento del síndrome hipotalámico, versión aparecida en la revista Médico Moderno del 5 de marzo del corriente año, página 4, abajo. Reconozco la idoneidad del alumno Márquez, pero ruego al señor profesor que amplíe el examen. Perfectamente, señor decano. Y ya que se trata del último examen de la carrera, le daremos al alumno Márquez la oportunidad de que se luzca respondiendo a preguntas que pertenecen a años anteriores. ¡Uy, nos reventó! Alumno, ¿qué entiende usted por crometómetro? Mueva los labios, mueva los labios. Le pregunté qué entiende por crometómetro. Aparato que se utiliza para determinar la intensidad de la discromatopsia. ¡Espléndido! ¿Acatarrado, alumno? No, un poco de alergia debe ser. Perdone, señor profesor, que insista en que el cuerpo sea descubierto y que el examen se efectúe sobre él. Perdón, doctor, pero el examen lo estoy dirigiendo yo.
Hijo mío, ¿dónde aplicaría usted una inyección de tiyodoamida? En la farmacia. Bueno, yo todas las inyecciones me las aplico en la farmacia. Le congratulo por su presencia de ánimo. Insisto en que este examen es irregular. Que es imprescindible actuar sobre el cuerpo del cadáver. No. ¿Cómo que no? No. Pero, por favor, profesor. Mi amor, él ha sido bórico. Ha sido bórico. Ahora tengo que esperar que el juez ordene mi libertad. Y bueno, hermano, el que hace 20 hace 21. Que no se trata únicamente de un examen falso. Y ahora resulta que el padre de ella quiere dar una fiesta casi en honor mío. Esta noche. Y el Alfredo Márquez que asistirá será este. Flor de papelón voy a hacer. Yo no tengo sabor first. No es eso. Es que cada vez inflamos más y más esta mentira. Mi amor, falta poco para que te suelten. Y mientras tanto, me atrevo a sostener esta comida. Pero ya llegará el momento en que se sepa todo. Cuando se sepa todo, se perdonará todo. El pobre Smoking debe tener telaraña ya. Adelante. Así que ahora sos el testaferro de Alfredo. Así dice la gilada, ¿por? Porque es imposible que una alfa como vos pueda rendir un examen de medicina. Esto es una vergüenza. Lo que es una vergüenza es lo que hiciste vos, que le impediste a Adelita verlo a Alfredo y te aprovechaste lo del ácido bórico para trabajártela. Eso no es verdad. Ah, no es verdad. Lo dijo Adelita hoy mismo en presencia de Alfredo. ¿Qué, fue a verlo? Sí, Payuto, fue a verlo. Y te molesta que haya ido a verlo, como te molesta que Márquez haya rendido examen. Lo que me molesta es el fraude. Y Lustari va a conocer este infame. Lo que Lustari tendría que conocer es la canallada que le hiciste a tu primo, tratando de serruchar el piso, metiéndole en el bolsillo esos papelitos sospechosos. Petiso, déjame a solas con este bocina. Si precisas ayuda, avísame. Lo que dijiste no es cierto, ¿eh? Sí, señor, es cierto. Encaja todo perfectamente. Y yo voy a terminar de encajarlo del todo. ¡Soltame! ¿Tengo que soltarme? No, no me vas a tener que escuchar. ¡Soltame, no! A este no le van a quedar ganas de acusar a nadie. ¿Y no me llamaste? No, si llegaba ni vos es una masacre. Anda a ver cómo quedó Tomo Hermoso. Es un analfa, es. Y pega como un analfa. Nos vemos, ¿eh? Suerte. Chao, ánimo, valor. ¡El gran! ¿Qué hace, caporales? ¿También ligaste la mula aquí? Shh, no levanté la perdiz. Hoy no vengo a servir, vengo a que me sirva. Por esta noche me llamo Alfredo Márquez. ¿Quiere decir? Es una historia larga y complicada. Contámelo en la cocina. Los muchachos ya destaparon el champán. Baja la voz. Parece José Megáfono, vos. Vení, vení. ¿Tomamos algo, doctor? Sí, con mucho gusto. Un whisky. Dos whisky, por favor. Tarda el chaval. Impaciencia, ¿verdad? Desde luego, viajé desde España soñando con un encuentro que tarda en producirse. Bueno, ya se produjo durante el examen. Gracias. Aquello no fue un examen, hombre, aquello fue una pesadilla espantosa. Hizo que al principio el chaval contestó brillantemente, pero luego se armó aquella bataola. Sabotaje, doctor. Lo que me tiene preocupado es la situación en que quedará mi sobrino. En absoluto. El muchacho no tuvo la culpa del escándalo. La mesa volverá a reunirse y completará el examen. Mi mujer. Señora. El doctor Márquez. Mucho gusto, doctor. A sus pies. Gracias, caporales, gracias. Vas a quedar como un caballerazo. Medio fuertón esto, ¿eh? Perdón. ¿Qué tal? Excuse me. Buenas. Hola. Querido Márquez, bienvenido. ¿Qué tal, don Lustari? ¿Siempre de decano? Ustedes sí que se la ganan fácil, ¿eh? Adela, te presento a uno de mis mejores alumnos, Alfredo Márquez. Encantada. El gusto es mío, señora.
Mi marido habla maravillas de usted. Por acaso, señora, soy uno más del montón. Señor Márquez. Hola. Desde el baile de la embajada, que no he tenido el placer de servirlo, ¿cómo está? Con mucha sed, Pocholo, con mucha sed. Continúe con su rutina nomás. Gracias. Hola, hola. Buenas noches, alumno. Buah, empezamos de nuevo. Lo reconoce, ¿verdad? ¿Y qué le parece? Pero, ¿sabe usted cómo se llama el profesor? Señor Márquez. ¿Qué hace, Pepito? Desde el baile del ministerio no lo veía. Exacto. ¿Una copa? Por favor, despreciarla sería un sortilegio. A vuestra chantez. ¿Decía? Hijo, voy a decirte cómo me llamo de apellido. Lee una cosa, hoy menos de anchorena no me interesa. Me llamo Márquez. Márquez, igual que yo, qué casualidad. No, 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 ninguna casualidad, Alfredo. Yo soy Jaime Márquez. Por Jaime. ¡Tu tío! Alumno, el doctor Jaime Márquez ha adelantado el viaje desde Madrid para asistir al examen final de su sobrino predilecto. Tío querido, ahora me explico toda esa actitud mimosa. Pero ¿cómo vino sin avisarme? Señor Márquez. ¿Qué hace, Cholo? ¡Qué alegría! No lo veía desde la última reunión del Jockey Club. Exacto. ¿Usted dónde estaba, dentro o fuera de la pista? Digo porque ese día jugué un tordillo. No hay alusión personal. Pues vine a darte una sorpresa. Pero la sorpresa me la he llevado yo. La de tu presencia y la de tu talento. Buenas noches, Alfredo. ¡Ay! Oh, seguimos con la sorpresa. ¿Me tiene un cacho el día? Espere, espere. Así le saco un peso de encima. Hijo, hijo, sé que amas a esta encantadora y agradable muchacha. Y me congratulo. Pavada de yerno se lleva doña, ¿eh? Vení, vení, Alfredo, que te quiero presentar. No, 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 un momentito, mira, un momentito. Mira, sin apretar, no. Sin apretar, que hay para todo, señor. Hija mía, tú lo vas a tener a tu lado el resto de tu vida. Pero tendrás que hacer buena letra, hija, porque si no el pájaro se vuela. Y yo solamente quiero tenerlo unos minutos. Como usted quiera. Ustedes y yo vamos a formar una sola familia. Así es. Y por lo tanto pueden escuchar todo cuanto yo le diga a este chiquillo. Yo vine para saber si eras digno de mi herencia y lo eres. A propósito de herencia, digamos a mozo grodo, bueno, a grosso modo, ¿a cuánto asciende la friolera? ¿Cómo quieres el cálculo? ¿En pesetas o en duros? No hablemos de moneda foránea. Yo me manejo en dólares blandos. $4,000,000. ¿Qué pasa? ¡Tito! ¡Mamá! Y digo una cosa, tío, para no andar deseando desenlaces fatales, porque es feo desearle el mal a la gente. ¿Por qué no hacemos ya mitimita? ¡Sí, claro que sí, hijo mío, naturalmente! ¿Pero para qué estamos los parientes, sí, sino para ayudar? Y precisamente porque somos parientes, te corresponden $2,000,000. Dos palitros, que ustedes están de testigo, ¿eh? No sea cosa que después me quiera arreglar con Chomchi Palito. Oh, Alfredo. No, porque no se puede andar picoteando a un pariente tan cercano. Vamos, Alfredo. Porque yo no me quemé las pestañas tantos años, ¿para qué? Para que me arreglen con 4 pesos piojos. Vamos. Se diría que está un poco achispado. Un poco bastante. Por favor, si apenas se mojó los labios. Por otra parte, en un estudiante una copita de más siempre es un adorno. A mí que me cuenta si yo le pagué a su padre. No, no, pará. ¿Qué te venía todo el vivo conmigo? Escúchame, como dije yo, a papá con valor las tardes, que no sé cuántos años tengo de monimonte. ¿Qué hace? La verdad que ando con un mambo. Y nosotros te vamos a dar otro, gran valor. Hija, si escuchaste eso. Papá, yo te voy a explicar. Y lo del robo de la caja del café, ¿también se lo va a explicar? ¡Eres un cínico, impostor! No, tío, le juro que no. Y usted, doctor, de mí piense lo que quiera porque yo me la aguanto, pero le aseguro que Alfredo Márquez es el mejor muchacho del mundo, doctor. No, en serio, doctor, no piense mal de Alfredo. Es un muchacho macanudo, Alfredo Márquez, doctor. No piense mal de... Mira, robarle a don Antonio, que vive de su trabajo y tanto creía en él. ¿Quién sabe por qué lo hizo? Mamá, si hubiese algún justificativo, no se callaría la boca. ¡Es un ladrón, mamá! ¡Nena, por Dios! Es increíble. ¡Delincuente! Yo no lo creo. Mamá. ¿Qué? Quiero hablar con vos. Pero a solas, por favor. Bueno, vamos.
entregarme. ¿Entregarte? El ladrón no es valor. El ladrón soy yo. Perdón, lo molestábamos porque queríamos hablar con el detenido, el de gran valor. El gran valor le retiraron los cargos y está en libertad. Acaba de retirarse. ¿También ustedes? ¿Cómo lo dejaron ir? Digo yo, ¿habrá ido para casa? Muchas gracias, muchas señor. Gracias. ¿Qué sé? Ya sé. ¿Supiste? Sí, me contó don Antonio. Vení, pasá. No. No quiero verlo. Y tampoco quiero volver a la pensión. Decime, en tu pieza, ¿tenés lugar? No mucho, pero contá conmigo. Desde esta altura el mundo se ve distinto. Decímelo a mí. ¿Y a quién se lo estoy diciendo? No la esponja. A continuación, y adhiriéndonos a la festividad de Nochebuena... Lo lamento, escucharemos, yo no me adhiero. Pasar Navidad con mi hermana de Pilar. Me voy antes que no pueda viajar. Che, ¿tienen arbolito allá? Tienen un pino hace 5 años. Ese nada. Sí, ya debe ser como de la familia. Va, chao, petaca. Chao, gran valor. Felicidad. Cariños a la familia. Gracias. ¿Qué se perdió, petaca? Tranquilo, muchacho. No, pará. ¿Para qué me saco esto? Que me lo vas a dejar de contacto. ¡Párate! Sí. ¡Cuidado, aquí ahora! Sí, para que no veas. ¡Párate! ¡Dale, guíame! ¡Párate! ¡Párate! Gracias, hermana. Perdóname, viejo. Perdóneme a mí también, ¿quiere? Yo sé que en algún momento, bueno, pensé lo que no debía, pero después Alberto habló y... Y el tío Jaime me pagó. Y el doctor Lustari tiene cuñas. Creo que somos viejos conocidos, ¿eh? Tiene que perdonarme, doctor. Lo hice por un amigo. Y yo habría hecho lo mismo. Además, bromas de estudiantes, hijo mío. Si yo te contara las mías. ¿Qué te parece el Teca? Es un bombazo. ¿De quién es? Bueno, quisimos colgar el retrato del dueño. Yo soy el dueño. Lo que tú hiciste por mi sangre, yo lo hago por la tuya. Te lo has ganado. Mi café,
Mi sueño. ¿La máquina? ¿Dónde está la máquina? Por aquí. ¡Uy, Dios! Patrón. ¿Qué haces, Petaca? Patrón, se lustra. ¡A la flauta! ¡Vos también echaste buena! Él nos tenía informados de todo. ¡Petizo! ¡Petaca! ¡Café! ¡A ver, valor! ¡Prepárense que ahora van a saber lo que es bueno! ¡Ahora sí que habrá café para todos!